errores más frecuentes a la hora de planificar cualquier cosa? El año entero, un proyecto, un plan relacionado a tu negocio, es que no tienes claridad entre lo que yo llamo la jerarquía de las metas. Le llaman lo mismo a los sueños, le llaman lo mismo a los objetivos, le llaman lo mismo a las metas. Es más, las tareas, el trabajo del día a día también le llaman metas. Y no entender esta simpleza, que es parte del vocabulario que vamos a estar utilizando en esta serie, puede hacer la diferencia en que tu ejecución funcione o no. Así que échate para acá, que quiero que sintonices con este fuego y poder interior de manifestar los resultados que quieres para este año, tanto a nivel personal como a nivel de negocio y en esos proyectos que estás visualizando. He creado esta serie especial durante 2 semanas consecutivas donde vas a estar recibiendo información que te apoya a visualizar, planificar y manifestar el año de tu vida. ¡Comenzamos! Estamos de vuelta en otro episodio de tu serie favorita de fin de año, Make It Happen, que está diseñada, cada episodio está diseñado para apoyarte a construir tu propio proceso de visualización, planificación y manifestación para los objetivos que quieres conquistar en este nuevo año. Aprovecho rapidito para recordarte que la semana que viene, si me estás oyendo en tiempo real, el 18 de diciembre del 2023, tendremos en vivo y a todo color el último taller del año. Ya este es como el tercero o el cuarto año consecutivo que celebramos este taller. Un taller totalmente diferente a lo que conoces, lo que hago durante el año. Este es mi regalo para la comunidad, totalmente libre de costo. 5 días intensivos conmigo, donde vamos a estar haciendo el trabajo interior y el trabajo exterior en orden de que visualices, planifiques y manifiestes ese año que quieres, el año de tu vida. ¿Cómo te registras? Entra ahora mismo a tallermakeithappen.com. tallermakeithappen.com, en las notas del episodio está el enlace. Y bueno, vamos rapidito al mambo, al tema de hoy, porque es un tema que puede sonar técnico, pero necesito que lo fijemos al principio porque voy a estar utilizando este lenguaje en los siguientes episodios. Y si esto no queda claro al principio, pues es posible que yo diga una cosa y tú entiendas otra, ¿ok? Así que vamos a estandarizar el lenguaje que vamos a utilizar cuando te refieras y me refiera a lo que es tu plan, tu visualización, tus metas, tus objetivos, las acciones, lo que va para la agenda, lo que está visualizado a alto nivel. Y me refiero a lo que yo me he inventado este nombre como de la jerarquía de las metas. Y te tengo que decir que la claridad de entender, de poder distinguir una cosa de la otra, hace toda la diferencia. ¿Por qué? Porque permite a tu cerebro clasificar en qué se va a enfocar, en qué prestar atención y en qué no, versus cuando lo que tienes ahí es como una zambumbia, una ensalada que estás hablando como de todo un poco y tu cerebro lo único que ve es una montaña de trabajo, una montaña de cosas que hacer, se bloquea, no pasas a la acción y ahí es que viene la parte de que pues si no accionas no hay resultados, ¿ok? Ya a partir de mañana vamos a hablar como del orden de los procesos a la hora de comenzar a plantearte algo que quieres lograr, que comienzo con la visualización y luego que la visualización está bien visualizada y bien aterrizada, entonces empezamos a jugar con los objetivos, las metas, los accionables y por supuesto la salsa mágica que es esa energía, esa frecuencia que te permite no solo accionar sino también manifestar. Y me encanta porque este es el primer año que le voy a poner esa salsa de la manifestación a este taller, así que si no has participado anteriormente, pues deberías estar, y si ya participaste en el pasado, deberías estar como quiera. Muy bien, ¿de qué estoy hablando con esto de la jerarquía de las metas? En términos generales, todos hablamos de sueños. Hablamos de soñar no cuesta nada, porque lo que yo sueño, los sueños se hacen realidad. Sueña grande, si tu sueño no te asusta, entonces no es un gran sueño. Sí, pero decimos que si tu meta no te asusta, no es una gran meta. ¿Se refiere a lo mismo? No. No, no y no. Y vamos por partes. Los sueños literalmente pertenecen a otro plano, a otro estado de conciencia, al mundo onírico, a la fantasía. ¿Verdad que cuando sueñas literalmente, cuando duermes y descansas, verdad que puedes hacer cosas que en la vida real no puedes? Por ejemplo, puedes caminar y volar, a lo mejor te puedes teletransportar,
te puedes, incluso puedes ver y hablar con personas que no existen o que ya no están en este plano. ¿Por qué? Porque el mundo de los sueños no tiene la forma que tiene el mundo físico aquí de la tercera dimensión. Y hay cantidad de teorías y filosofías de que la vida en verdad ocurre al lado de allá y que el sueño es este que estamos viviendo, donde estamos en la tercera dimensión, ese es el sueño. Recuerdo La vida es sueño, una obra de Calderón de la Barca, muy famosa, muy conocida de la época de oro del siglo de oro español, que se llama La vida es sueño. Y los sueños, sueños son, ¿verdad? Así era como decía el autor de esta obra. Y te lo traigo porque, pues, en este dilema de que qué es el sueño, qué es la realidad, hemos, digamos, adoptado la palabra sueño para referirnos también a los deseos de nuestro corazón, las fantasías que un poco se parecen a lo que ocurre cuando nos acostamos a dormir y soñamos. Claro, estos sueños donde pasan cosas que en este plano de acá, de la tercera dimensión, no podríamos hacer, como volar, como volver a ver a una persona que amamos, como transportarnos en un pestañear, pues probablemente, como en el sueño, la mente pierde fuerza para establecer límites, porque los límites realmente no existen, es imaginación, pues viene este adoptar la palabra de los sueños para referirnos a cosas que quisiéramos que pasen en este plano. Es como si fuera un mundo paralelo de referirnos a aquello que sí puedo hacer cuando no tengo límites en mi sueño, pues yo quisiera poderlo vivir acá. Pero la sociedad y la cultura nos ha enseñado a tener una actitud pasiva ante los sueños. Es como que yo me acuesto a dormir, sueño mi sueño, me despierto, ay, y espero que mis sueños se hagan realidad. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Te has dado cuenta que los sueños tienen como este asunto fantasmagórico, este asunto surreal, este asunto inalcanzable, que de hecho el mero hecho de que sea un sueño ya casi como que lo clasifica en imposible, porque es que en este plano no se puede hacer esas cosas que se hacen en el mundo de los sueños. Pero le damos alas a la imaginación y de momento tenemos sueños de viajar el mundo, sueños de tener un negocio, sueños de tener libertad financiera, sueños de tener a mis hijos en la mejor educación o tener esta salud o este físico o esta situación financiera, etcétera, etcétera, etcétera. O esta relación de pareja o esta relación de amistades y familia. Y cuando vienes a ver, de momento tienes todo este saco de sueños con los que no estás haciendo nada porque nos han acostumbrado y con el tema de los cuentos de hadas y los unicornios y los castillos con las brujas con la manzana embrujada, nos hemos creído el cuento de que los sueños pertenecen como a un mundo en el que nosotros no tenemos acceso. Y yo vengo a decirte que en efecto así es, porque eso es un constructo humano, llamarle sueño a la imaginación. Mientras tú lo mantengas en ese rango, allá, en la imaginación, en la fantasía, con los unicornios y las sirenas, pues será sueño y será inalcanzable. Esa es la categoría, digamos, la jerarquía más alta de lo que hoy me voy a referir como las metas. Un sueño no es una meta. Un sueño es algo con lo que tú sueñas, con lo que tú fantaseas, algo que añoras. La meta es cuando agarras, por ejemplo, ese sueño que tienes de viajar a tal país y deja de ser algo con lo que fantaseas y un día te metes a Expedia y te pones a averiguar cuánto vale un pasaje a ese lugar y te das cuenta que no es tan caro como parecía, o que si te lo propones ahorrando aquí y allá con un par de salidas que te ahorre, puedes comprar los pasajes mínimo. Y quizás si los compras un año adelantado, es viable ese viaje. Ah, bueno, pues entonces ya no es tan fantasioso. Me lo voy a proponer para el año que viene en el verano hacer este viaje. Ah, en ese momento en que te lo propones, sacas la tarjeta, pasas, aunque no sabes ni cómo vas a hacer para llegar a ese destino en esa fecha, ahí estamos hablando de una meta. Cambió de jerarquía. En realidad, es una jerarquía invertida porque funciona de arriba hacia abajo, como te la estoy explicando, pero a la hora de ejecutar y de implementar, en realidad con los sueños no hacemos nada hasta que los convertimos en una meta. La meta es el sueño con las botas de trabajo puestas. La meta es el sueño con fecha de caducidad. Ahora bien,
El objetivo en el largo plazo es hacer un viaje este año. La meta puntual es hacer el viaje a este país en julio, en agosto, en diciembre, etcétera, ¿verdad? Y estar 2 semanas. Eso es una meta concreta. Ahora bien, cuando agarras esa meta y dices, ok, ¿qué cosas hay que hacer para que este viaje se lleve a cabo? Ya vi cuánto vale el pasaje, quizás pasé la tarjeta ya, a lo mejor ya compré el pasaje. Sí, pero es que eso no es todo. También hay que, si tienes un trabajo, a lo mejor hay que hacer arreglos con el calendario de tus vacaciones, hay que hacer esa gestión con recursos humanos si estás en un empleo. Pero como yo le hablo a emprendedoras y empresarias, a lo mejor ya tú eres dueña de tu tiempo, pero eso no quita que hay que bloquear el tiempo en tu calendario. Oye, y si eres como yo, que tengo 3 mascotas, además de organizar mi calendario, hay que cuadrar quién cuida las mascotas o quién viene a darles comida o si hay que sacar un budget aparte para dejarlas en un sitio. También hay que cuadrar detalles de transportación al aeropuerto, transportación en el lugar donde vamos a estar, dónde nos vamos a quedar, cuál es el presupuesto de la comida, y cuando sigues sumando y restando, te das cuenta que el viaje no es solamente comprar el pasaje. De hecho, a lo mejor antes de comprar el pasaje, quieres mirar todos estos pedazos, ¿verdad? Para tú decir, mira, en realidad el viaje no es solamente el ticket, sino la suma de estas acciones que hay que tomar. Ese proceso de ver precios, decidir cuándo, en dónde me quedo, voy a este lugar primero, voy a este lugar después, compro tickets para este museo, me desplazo. Eso es hacer un plan. Y este plan lo vamos a trazar en un orden lógico que ya más adelante en los próximos episodios te estaré contando de cómo se hace. Pero mi objetivo con este episodio de hoy es que entiendas la diferencia entre un sueño, un objetivo general en el largo plazo y una meta puntual. Y una vez la meta está establecida, llevamos a cabo accionables, que en Project Management se le llaman tasks o actividades o tareas. Y entonces cuando hablemos de tarea, hablamos de cosas que están agendadas que hay que hacer particularmente, como redactar un correo electrónico, como coordinar una reunión, tener la reunión, hacer la minuta de la reunión. Pues eso son tareas. La suma de todas las tareas, típicamente cuando se completan, se logra la meta. O debería poderse completar la meta. Cuando las metas se recogen en el saco, logramos el objetivo. Vamos entonces hacia atrás. Y ya ese objetivo, ¿verdad? Responde a lo que tú querías lograr para este año o al plan o a la visión que tenías para tu negocio, etc. Ok, así que no lo voy a complicar más, vamos a dejarlo hasta aquí. En los próximos episodios voy a elaborar un poco más de qué significa cada una de estas cosas y sobre todo que sepas que no vamos a trabajar todavía ni con las metas, ni con los objetivos, ni con las tareas hasta que aterricemos tus sueños, le demos alas primero, los aterricemos y escojamos cuáles de todos esos van a ser las metas del año, porque no queremos, no quiero ahogarte en un vaso de agua. No es realista que todos tus sueños se van a hacer en un año. Y quien te haga creer eso, cuidado, porque te están queriendo vender gato por liebre. Se escogen unas metas para un año, se escogen otras metas para otro año, y bueno, de eso es que vamos a estar hablando a lo largo de esta serie. Gracias por acompañarme este ratito al episodio de hoy. Si fue de valor, me encantaría saber que te lo estás gozando, que lo estás viendo. Sácalo un screenshot, súbelo a tus historias, taguéame como @renunciafeliz. Y recuerda que te espero en el taller el lunes 18 de diciembre. En las notas del episodio está el enlace, tallermakeithappen.com. Con esto me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye.